cordial saludo, queridos hermanos, en este día jueves, jueves vocacional, en el que la Iglesia, a través de la liturgia, nos presenta este pasaje del Evangelio de San Lucas. Iniciamos con un interrogante. Este episodio de la mujer pecadora que es perdonada por Jesús, pero que también aparece una parábola donde es comparado un tal Simón, nos plantea un interrogante: ¿cuál de los dos le amará más? Y Jesús es claro en responder: se le perdona los pecados al que más amó. El perdón como fruto de la reconciliación por una decisión libre y voluntaria de cada ser humano, precisamente es la experiencia maravillosa de la misericordia de Dios. ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no critica? ¿Quién no juzga? Muchas veces en las experiencias cotidianas de nuestra vida, criticamos, juzgamos, nos burlamos de los demás, pero la experiencia está no en quedarse ahí caído, sino en tomar conciencia de que hemos cometido pecado, de que realmente somos frágiles. El Santo Padre, en la homilía del domingo anterior, nos hacía una invitación clara, y era que ojalá en todas las parroquias se colocara esta frase: aquí se acogen a todos los pecadores y se les invita al banquete. Esa es la actitud de Jesús. Jesús perdona, pero perdona a aquel que ha tomado la decisión libre y voluntaria de amar. Que la Santísima Virgen María nos acompañe en este caminar y que la paz y el amor de Dios permanezcan siempre en nuestro corazón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.